Estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Ha venido usted muy chistoso, señor Weston. ¡Quieto! Usted sabe muy bien que no se trata de una broma. Pero yo no entiendo ni una palabra. Coronel García, usted ve la cara de este hombre, tan inocente, tan ingenua. Pues bien, lleva más de 20 años engañando a la CIA. Y usted, coronel García, o Herman, como le guste más, fue uno de los primeros estúpidos. Bueno, usted no tiene por qué ofenderme. Cálmese, por Dios. Se sentiría mejor si le dijera que todos hemos sido un atajo de estúpidos. Lo que le otorga méritos especiales es que fue usted el primero. ¿Acaso no me contó que fue él el que le presentó a Julito? ¿No? Sí. Ya ve. Julito era del G2. Pero es que este hombre yo lo vi matar a varios de ellos. Lo vi con estos ojos. Yo no estoy loco. Fue una farsa muy bien representada. Pero es que una bala atravesó el parabrisas y lo hirió en el cuello. Yo estaba sentado al lado de él. Esto no puede haber sido una farsa. Pudo ser una casualidad. O una comedia muy bien elaborada. Con permiso. ¿Por qué no nos sentamos y conversamos? No, no puede ser. Vamos. Todo esto es muy confuso y hay que probarlo. Esto es un asunto muy serio. No lo sabe usted bien. Este hombre impidió dos atentados a Castro, o por lo menos ayudó a ello. En Madrid, un avión debió volar hecho pedazos. Al cabo de unos días, regresó a Cuba sin problemas. Poco después, la seguridad cubana presentó el artefacto. Casualmente, por aquel tiempo, acá el señor se encontraba de visita en Madrid. Pasaron una o dos semanas cuando cerca de Langley fue encontrado el cadáver de Freddy. Freddy era el responsable del sabotaje al avión. No puede ser. ¡Que no puede ser! Y puedo decirle algo más. Este hombre fue enviado por la CIA a Chile. Allí causó graves daños. Desinformó a la DINA. Fueron ejecutados dos informantes porque él hizo recaer sospechas sobre ellos. Algo muy similar ocurrió en Namibia. Verdaderamente, Fernando, su ayuda como agente de la seguridad cubana ha sido muy buena. Yo le agradezco mucho el elogio, pero no me lo merezco. Todo eso es falso. No puede ser. Si este hombre es oficial de la CIA, fue porque yo se lo presenté a Mr. Benson. La seguridad cubana pensó que usted lo haría. Por eso facilitó su salida de Cuba. Y por eso garantizó su viaje a Estados Unidos, acompañado por otro agente, por Julito. Fue un buen trabajo. Me has hecho aparecer como un imbécil. El papel de imbécil lo vas a hacer si crees esa historia que ha inventado Weston. Él sabe muy bien que yo no soy agente de G2 cubano. ¡Desgraciado! ¡Te voy a estrangular! Recójanlo todo. Nos vamos. Bien. Fred, venga conmigo. Vamos a llamar por la planta para que traigan el helicóptero. ¡Vamos, fuera! ¡Fuera todos! ¡Vamos, bien largo! Matías, necesito que me hagas un favor. Tienes que ver a alguien en Tegucigalpa.
reloj. La camisa. Y ahora el pantalón. ¿Ustedes saben qué es lo que está pasando aquí? Me alegro. Me alegro porque a veces no saber ayuda a conservar la vida. Solamente puedo decirles que ese que está preso es uno que ha traicionado. Es todo cuanto ustedes deben saber. Y nadie fuera de ustedes debe conocer una palabra sobre este asunto. ¿Entendido? Ustedes dos quedarán subordinados a mí. Permiso. Diga. ¿No vamos a regresar al campamento? Por el momento no. ¿Y qué vamos a hacer acá? Tratar por todos los medios de que nadie logre rescatar a este desgraciado. Además, debemos actuar con mucha discreción. Los vecinos no deben saber que esta es una casa de seguridad. ¿Entendido? Pero es que somos muchos. Pronto todos se darán cuenta. Precisamente por eso todos no podemos permanecer aquí. La guardia serán de 8x8. 8 de guardia y 8 de retén, pero en otra casa. Tú, Matías, te irás a descansar. Juliano, tú te quedarás de guardia. Tenga la señora. ¿Está la doña Aurora? Ha de andar errado. No vive ninguna Aurora en esta casa. Sé que vive, doñita. Está equivocado. Adiós, fuera. Vos tenés que perdonarlo a uno. Pero sé que aquí vive la doña Aurora. Nomás fíjese que le traigo un mensaje para que vos se lo entregué. Si no la conozco, no he de poder decírselo. Por si la ve, decirle que le traigo un ramo de gardenia, mamá. ¿Quién envía ese mensaje? El que lo envía a los gringos lo tienen preso. Es David. Entra. ¿Vos estás sola en esta casa? Sí, estoy sola. Siéntate. Siéntate. ¿Dónde está David? La CIA lo tiene preso. Me dijo que se lo dijera. Pero yo pienso que hay que hacer algo más, pues. ¿Lo tienen aquí, en Tegucigalpa? Aquí nomás, doña. Sí, hay que hacer algo. Pero no puede ser muy tarde. Pudieran llevárselo a los Estados Unidos. Mire usted, doña. Estoy a su disposición, pues. Lo llevamos para Langley. Hice una pregunta. ¿Por qué no responden? Solo tenemos dos opciones. Que lo interroguen allá, o interrogarlo nosotros aquí en Tegucigalpa sin necesidad de sacarlo de Honduras. ¿Es timidez o cobardía?
Puede existir diferencia de criterios entre nosotros. Esto no hará que tome medidas contra el que no piense como yo. Fred. Lo enviaría a los Estados Unidos. ¿Sabe por qué lo haría? Porque allí hay mayor seguridad. Nada más. Herman, ¿y usted qué piensa? Yo soy de la opinión que debemos interrogarlo aquí. ¿Por qué? Porque estoy seguro que él debe tener conexiones con los revolucionarios hondureños. Es más, es posible que los tenga también con lo del Salvador. Toda esa información tenemos que sacársela aquí y actuar en consecuencia. No podemos estar perdiendo tiempo en viajecitos para allá y para acá. ¿Y no será que usted pretende desquitarse sometiéndolo a torturas salvajes y primitivas? Yo sé que usted no me daría esa oportunidad. Es más, ni me he tomado el trabajo de pedírsela. Necesitamos un hombre vivo y no un cadáver. Al menos por el momento. Usted perdone, pero ya usted tiene crisis muy frecuentes. ¿No tiene usted tratamiento médico? Solo hay una receta válida. Tengo que dejar el trópico. Él es quien me agrede. Es una llamada de nuestra estación en El Salvador. ¿Qué dicen? No hay noticias del doctor por ninguna parte. Así que desde que salió del campamento no ha dado señales de vida. ¿En qué punto escondido de la selva estará su cadáver? Si no fuera un golpe tan duro, es como para reírse de lo estúpidos que hemos sido y reconocer los méritos del enemigo. Tuve una seria discusión con Herman por haber enviado al doctor con Fernando. Bueno, ¿quién iba a pensar en aquel instante que Fernando...? ¡Sin discusiones! Sin discusiones. Herman tiene razón. Ese Fernando debe permanecer aquí. Debe ser interrogado aquí. Tenemos que tomar medidas urgentes en este país. También en El Salvador. Tuvo acceso a las informaciones secretas sobre las redes de agentes en Nicaragua. Por supuesto. Si ustedes mismos le dieron autorización para que informara sobre el trabajo que yo estaba realizando. Siempre compartí entre todos el calificativo de estúpidos. No quiero apropiárselo para usted solo. No sea egoísta. Compártalo con sus colegas. Hoy mismo llamaré para que envíen a un especialista en interrogatorios. Hay una razón que debemos comprender y que ha tenido gran peso en la decisión que he tomado. Aun cuando el primer y gran culpable de este desastre es Harold Benson, tenemos que evitar que esta situación ridícula se divulgue. Y ello ocurriría si lleváramos a Fernando para Langley. Fue un error nuestro. Y hay que subsanarlo. ¿Cómo? ¿Con qué medidas? Pienso que hay un solo camino. Obtener de él toda la información sobre sus enlaces, lugares de reunión, en fin, todo lo que sepa. Y detrás nosotros golpear. Golpear duro, con fuerza, y que no quede nada. Solo el éxito. Y que se olvide el fracaso. Creo que no hay otra solución. Tenés que asustar. Vengo a hacer mi guardia. La guardia es aquí. Para las habitaciones nadie pasa. ¿Ni yo? Ajá. ¿Y tú?
hubieras traído tú, pensaría que es una trampa. El misterio me gusta en el cine y en algunos libros. Pero no en la vida. Muy clara, ¿no? Venimos a una reunión con un jefe y el encuentro es compartimentado. Son las reglas de la clandestinidad. ¿Qué hacemos ahora? Supongo que tocar la puerta, ¿no? Hubo golpes en la cabeza, pero no he perdido las facultades de razonar. Gracias, hermano. Adelante. ¿Están en su casa? Bien. Bien. ¿Ves cómo no podía contestar tus preguntas? Y no lo sabes todo. Ni podrás conocerlo nunca. ¿Qué podemos hacer por el compañero detenido? No sé, pero algo hay que hacer. Por eso Laura quiso que viniera Armando. Fue un error traerlo. Le dije que solamente vinieran ustedes dos. Es un asunto muy serio y mucho más complejo que preparar una manifestación estudiantil. ¿Quién es él? Armando es el hermano que nunca tuve y que ahora tengo. Perdóname, no te estoy recriminando a ti, mucho menos al viejo. Sencillamente te explicaba que Armando es como si fuera mi hermano. Y para ti es absoluta confianza, ¿no? Claro, acaba de salir de la cárcel, lo torturaron salvajemente y no dijo nada. Fue al otro, a Rogelio, al que le sacaron la información sobre mí. Y por él descubrieron al viejo. El resto de la historia, ya la sabes. Oye, ¿ya? Armando está libre porque le dio un ataque cardíaco y lo creyeron muerto y la enfermería empezó a recuperarse. Tuvieron que soltarlo, lo llevaron a los tribunales y andan en espera del juicio. ¿Cómo te sientes, Armando? Bastante bien. Fíjate que apenas se me quedan huellas. Van pasando los dolores de las torturas. Fue mucho lo que usted preguntó por mí. No. Solo un poco. Una curiosidad. ¿No piensa presentarse a los tribunales? No. Ya no puedo. Debo permanecer clandestino. No entiendo por qué. ¿No le contó Lucio que hubo uno que traicionó? Que no pudo soportar las torturas. Días después, me notificaron en la misma celda que lo habían reclutado como confidente. No tenía cómo avisar a los compañeros. Pero me soltaron. ¿Y qué? Busqué a ese desgraciado y lo ajusticié en nombre de la revolución hondureña. Hice mal. A partir de este momento, ustedes tres, y yo, y otro compañero que falta, somos el Estado Mayor de un operativo que debemos hacer. Ahora les explico.
¿Está usted incómodo? ¿Qué hora es? Las 10 y 15 minutos. ¿Del día o de la noche? No sé. ¿Van a empezar a ablandarme de esa forma tan tradicional? ¿Cuándo fue usted reclutado? Está en mi expediente. Fue en 1967, creo. O 68. No sé bien, por ahí. Harold Benson me reclutó personalmente. La pregunta es, ¿cuándo fue usted reclutado por la seguridad cubana? Ah. Nunca. ¿Dónde fue usted reclutado? ¿En los Estados Unidos? ¿En Cuba? ¿En qué parte del mundo? Tengo una gana de tomar un refresco frío. ¿Cuáles fueron las principales misiones de espionaje que ha hecho usted? Aquí en la casa no hay refresco. ¿Puede usted enumerar los diferentes cargos que ocupó en las organizaciones contrarrevolucionarias en que estuvo antes de infiltrarse en la CIA? Claro está. Necesito el nombre de esas organizaciones. ¿Cargos? Claro. Siempre como oficial de la CIA he desempeñado cargos en compañías civiles para ocultar mi identidad. Eso también está en el expediente. Además de ayudar a escapar a un negro en Namibia y asesinar a Freddy y al doctor, ¿tiene usted otras acciones violentas desconocidas para nosotros? Acciones violentas. Y por dos veces la CIA me encomendó participar en atentados a Fidel Castro. Nunca resultaron. ¿Quiere que le diga por qué? Porque yo no iba de máximo responsable de la operación. Si no, las cosas hubieran resultado diferentes. ¿Qué tiempo hace que no tiene usted relaciones sexuales con su esposa que está en Cuba? Hace mucho. Fernando, es inútil que lo niegues. Eres de la seguridad cubana. No lo soy. Como bien conoces, por ser un viejo oficial nuestro, este interrogatorio tiene un carácter obligatorio. Lo hice siguiendo la rutina de los reglamentos. Esperaba esto. El silencio. Que llamen de nuevo y envíen a un especialista en interrogatorios. Debe estar aquí mañana mismo sin excusas ni dilaciones. Mañana estaremos en el aeropuerto. A partir de este momento, como se dijo, nadie puede salir de aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Permíteme, hermano, pero quisiera saber qué es lo que vamos a hacer. Estás mal acostumbrado, hermano. Solamente tienes en la cabeza esas vainas de mítines, manifestaciones y todos esos líos. Se trata de otra cosa. ¿No eras tú de los que querían pasar a la lucha armada? Pues bien, por ahí anda la cosa.
Solo que es difícil. No se puede hablar mucho. ¿Algo más, Oscar? Sí. ¿Qué? Que me callo, que me quedo sentado y que me espero. Hay dos grandes problemas. Uno, que tenemos que aprender a utilizar las armas y a disparar bien. El otro, que es más grave. Hay que conseguirla. Permíteme, hermano, pero no veo que sean tantos problemas ni tan difíciles como dices. Armando sabe guerrear. Ayudó a los compas nicas. Se echó como 6 meses allá hasta entrar en Estelí. Y yo pasé el servicio. ¿Y cómo conseguirla? Tampoco es problema. El problema es que Alicia no me quiera. Es que yo no te quiero. Ve, ese sí es problema. Y yo enamorado me tengo que fregar. Eso es serio, Oscar. Hermano, decía que no es problema porque usted y yo hicimos un plan para hacer varios recuperes de armas. Eso no es, ¿ah? ¿Lo votó? Claro que no. Entonces, ahí dice dónde están las armas y cómo tenemos que hacer para quitárselas a los dueños. En menos de 5 días. Eso sí es un problema, de verdad. Pero tenemos que meterle a la cosa esa, sea lo que sea. Yo soy gente nítida. Si vos confías en mí, te garantizo que esos chavalos aprenderán a echar verga mejor que cualquiera, pues. Hacía tiempo que veníamos preparándonos para la lucha armada, al menos espiritualmente. Vos te encargarás de una parte de la cuestión y yo de la otra. Conoces bien Tegucigalpa. Te ves criado en ella. Conoces la ciudad y yo no, ¿me entendés? Entonces Lucio se encargaría de los recuperes de armas. Definitivamente coincidís conmigo. Bien. Yo garantizo la entrada al objetivo y sacar al compa cubano vivo, pues. En ese operativo participamos todos, ¿no? Claro, hermano. Aquí todos vamos a tener que cachimbear y duro, pues. Necesito hacer una sola pregunta. ¿El operativo tiene posibilidades de tener éxito? Piense bien antes de responder. ¿Necesito tener esa certeza o no? No tenga duda, pues. El hermano cubano lo mandamos a la isla vivo. Y bien sano, pues. David ha sido detenido. Será interrogado aquí. Da tiempo y hay condiciones para aplicar variante 30 y buscar salida por país vecino. Espero instrucciones y quizás apoyo. Aurelio. ¿Dame un cigarro? ¿Tú no fumas? Venir. Dame un cigarro, compadre. Que este lo van a matar. Está loco este y no lo van a matar. Mira tú. Yo sabía que si va y le llegaban, se lo dije.
salado cenicero aquí. ¿Como tú no fumas? Tienes que tranquilizarte, Reiner. Así no puedes pensar bien, ni tomar decisiones, ni un diablo. Oye, lo que te voy a decir. Aquí entre estas cuatro paredes, nada más que estamos tú y yo. Estoy hablando aquí contigo. Y si no descargo aquí ahora, ¿con quién voy a descargar? ¿Cuándo? ¿Cuando esté afuera? ¿En medio del patio de Villa? ¡Entiéndeme! Si no me entiendes tú, ¿quién me va a entender? Perdona. Fastidies. Yo te voy a perdonar. Es que yo he querido tener un carapacho como la jicotea. La jicotea en su carapacho. No te entiendo. Lo que pasa es que nosotros hacemos lo que hacemos porque somos gente. Y somos gente que sentimos lo bueno y lo malo. Hay que pasar por todas estas situaciones. Dale, ayúdame, anda. Tú que estás más claro. Tírame un cabo. Vuelvete a leer eso. Ya, lee, lee. Pienso que no será fácil la salida por el país vecino. ¿Qué gente más fría tú eres? ¿Frío de qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Que hay una pelea, que hay una bronca. ¡Que nos fajemos! Bueno, pues ya. Ya estoy peleando ya. Ya estoy peleando. Tú me pediste una opinión. Tú no me dijiste a mí nada de temperatura, ni mucho menos. Ni que si frío, ni que si caliente, ni nada de eso. Una opinión, y yo te doy mi opinión. Y yo creo que eso es así. De acuerdo a la movilización que tiene el ejército de Honduras ahí, al lado de la frontera, va a ser un obstáculo para la salida de David. Un obstáculo. Y hay que buscar una solución, pero no esta. Otra solución es la que hay que buscar. Otra solución, ¿cuál? Bueno, uno que vaya en contra de la lógica esa hora. Algo que vaya en contra de la lógica de la CIA. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y ya. Bueno, vale, siéntate. ¿Me tengo que sentar? Sí, te tienes que sentar. Ahora, ¿qué pasa, hermano? ¿Te mareaste? No. Toma. Con esos dos nombres en la mano, ya pensando en la forma más ilógica de traer a David para acá, para Cuba. Pero que llegue vivo. Yo voy hasta la jefatura y vuelvo. ¿Qué piensa usted, Mrs. Lane? ¿Quiere la verdad? Tiene la moral alta y cuida su físico. Confía en que alguien lo saque de aquí. ¡Qué gracioso! ¿Quiere usted hablar con él? Somos grandes amigos. ¿Por qué no?
Esquivel me están dando. La especialista de interrogatorios y todo. Mi madre. Ustedes son implacables. Por lo que veo, estás muy sereno. Si no tengo nada que ocultar. Todos dicen lo mismo. Tú lo sabes. ¿Qué quieres que te diga? Perdóname la desnudez. Si este encuentro hubiera sido en otras circunstancias. Pero así me resulta un poco penoso. Cálmate. No es primera vez que me encuentro ante un hombre semidesnudo. No, eso yo lo sé muy bien. Y aún así cambias. Estás en un lío serio. No le hagas caso. Son unos chismosos, enredadores. Créeme. Este es el plan que seguirán los interrogatorios. Envíe esta copia a nuestro equipo técnico. No voy a engañarle, Weston. El caso no es fácil. Conoce nuestros métodos. Impartí hace un año un curso. Él era uno de sus alumnos. Y era bastante aplicado. Sí, claro. En Cuba debe haber copia íntegra de sus conferencias. Pero no sufra tanto. Son cosas del oficio. Solo una psicóloga tan flemática como usted puede conservar ese humor. Desgraciadamente hay otra persona con igual humor. Fernando. Veamos si podemos cambiarle el espíritu. Esa sería nuestra primera victoria. Pero hay que lograrla. ¿Comenzamos? Todo está tranquilo. No te muevas hasta que yo te avise. No te muevas. Alguna vainita lleno de plomos. Llama al que está afuera. Haz lo que te ordene. Ángel Manuel, ven. Más alto que no te oye. Invítalo a tomar café. Ángel Manuel, ven a tomar café. Óigame, viejito, y a usted no le da ni a un cepelín en el parque central. Estás equivocado, para que lo sepas, porque para el tiempo que hacía que yo no cogía el animal este, estoy bastante bien, pero bastante bien. No, lo más que me gusta es lo bien que le queda a esa melenita y lo afeminada que le queda. Está bueno ya, caballo, está bueno ya. Óyeme, todo el tiempo ahí con una pejiguera, sino otra. Pero usted no se cansa, compadre. Óigame, pariente. Los únicos que se cansan son los tiburones cuando paren o los viejos. ¿En cuál de los dos casos te voy a dar una mandada para...? Mátense, pero no se falten al respeto. A la palabra no, caballero. ¿Qué? ¿Cómo van los preparativos? ¿Y hasta cuándo tengo yo que tener esta melenita? No, la melenita y la patillita. Venga acá.
oficial. Nosotros estamos aburridos aquí. Estamos de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cuándo? Oiga, parece mentira que un tipo tan disciplinado como usted pregunte tanto. Es verdad, oficial. No, no puedo decirle mucho. Por ahora el pequeño tiene que irse. ¿En esta semana? No, en este momento. Conmigo, dale, andando. Es incómodo, ¿no? ¿Qué pasó con el aire acondicionado? La energía eléctrica es muy costosa y se ahorra. Aunque podemos refrescarte la habitación, tú tienes con qué pagarlo. Todavía. ¿Y por qué golpeó la puerta? Porque siente calor. ¿Podría refrescarle la habitación? Claro, con mucho gusto. A uno le halaga siempre que la prensa se interese por uno. El Heraldo siempre se ha interesado en los hombres que con su capital ayudan a la tierra de Honduras. Sí, porque ustedes no la explotan, como se dice por ahí, sino que la enriquecen con su trabajo. Gracias. ¿Está de acuerdo con que hagamos el reportaje? ¿Por qué no? El Heraldo es el periódico de la familia. ¿Bien? Una primera pregunta. ¿Es cierto que es usted un magnífico cazador? No solo soy un aficionado a la caza, sino que también poseo una enorme colección de armas para cacería. Oh, sí. Ya nos lo habían dicho. ¿Verdad? ¿Sí necesitan más fotos? Pienso que no. ¿Qué crees? Creo que no. ¿Y por qué no le hacemos una posando junto a las armas? ¿Sería una foto viril? Perfectamente. ¿Sí quieren acompañarme? También sé que me están viendo. Y no me van a partir. Ni tampoco me van a volver loco.
Ya les dije que no soy del G2 y les advierto que no me van a volver loco. Va pues, chaval. Va pues. Esto es para el vergueo de los muchachos en el entrenamiento. ¿Usted es guardia? Piricuaco, precisamente no. ¿Qué es Piricuaco? En mi Nicaragua así le decían a los guardias, sobre todo a los de Somoza. Díaz. ¿Qué te parece? Están buenos los chunches. Con esta automática. Las que tenemos allá abajo en el entrenamiento. Y la que tengo en la otra casa podemos asaltar un fuerte, pues. Hermanos, hay un problemita ahora. Vos sos el chavalito de los problemas, ¿no? Pero este sí lo es, aunque no tanto. Decí, pues. Aristeo quiere venir con nosotros. Dice que él no se va, que se queda. ¿Quién es Aristeo? Es el dueño del camión que trajo la arena y los sacos. Es un viejo luchador de los barrios marginales. Y no es bobo. Claro. El codido se dio cuenta del movimiento, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Ustedes lo conocen bien? Es gente combativa y de confianza. Ha estado con nosotros en muchas manifestaciones. Fue quien me dio el arma que yo tenía. Creo que si vino hasta aquí y tiene las sospechas, es mejor que se quede. Va, pues. Pero tenés que decirle que no podrá regresar hasta después del operativo. ¿Bien? Tenés que apretar el fusil bien al hombro. Y subir el codo. Si no perdés el brazo y no matás a nadie, pues. Va, pues. No, hermano. Así no se dispara. Párese de frente al blanco. Abra bien las piernas. Doble la rodilla. Apunte bien. Apoye este brazo con aquella mano. Aquí abajo, aquí abajo. ¿Se siente cómodo? Mucho mejor. Apunte bien. Dispare, pues. Nunca estuvo la muerte tan cerca, ni cuando me cogió Batista. Pensar que envidié a Reinier y a Rubén porque no pude ir con ellos a la Sierra Maestra. ¿Quién me iba a decir esto? ¿Por qué no tendré miedo? El error de esta gente es que no nos acaban de entender. Nos subestiman. Hace frío, ¿eh? No. Si supieras que a mí me gusta esta temperatura. ¿Te soy sincera? No, no te iba a creer. No importa, voy a serte sincera. Me defraudas. No me digas. Siempre te valoré como una gente madura. Muy hábil. Y con un sentido desarrollado de la autodefensa. Estoy tratando de defenderme. Puede ser. Pero te falta el sentido necesario de acondicionarte a la situación actual en que te encuentras. A lo mejor.
mejor es que no sé hacerlo. ¿Mentiras? No. Si hay alguien sincero aquí, soy yo. ¿Qué me recomiendas? Tu situación actual ha cambiado. Ha sido descubierto. ¿Y qué haría un hombre inteligente en este caso? Salir del hoyo en que te encuentras. La oportunidad te la brindan. ¿Tú estás segura? Claro. Solo se interesan por unos nombres y algo de métodos, nada más. ¿Y no es mucho? Se interesan por los contactos con los izquierdistas del Salvador. Eso es bastante, ¿no te parece? Para obtener algo en la vida siempre hay que dar. Siempre sucede. ¿Y qué más quieren? También los nombres de los nicaragüenses sandinistas que han tenido contacto contigo. ¿De qué modo y qué tipo de información buscan? Si es eso nada más, no es tanto. Pensé que querían más. Qué rápido te embullaste, ¿eh? El exceso de entusiasmo es una dificultad a la hora de enfrentar las frustraciones. ¿No nos decías eso en tu clase? Porque entonces uno se queda como desnudo. ¿No es así? Tanta técnica, tanta psicología y tanta porquería no te han servido para nada. Me defraudas. Es necesario la burla. ¿Es una manera de defenderme? Eso también lo aprendí contigo. No te burles más, por favor. ¿Y a quién tú pretendías engañar con la libretica y las notas? Ustedes. Que lo oyen todo y lo ven todo. Incluyendo el ridículo ese que estás haciendo ahora. Cállate. ¿Por qué? A estas alturas nadie me puede ordenar nada. Me podrán empujar, me podrán matar, pero no me callo porque no me da la gana. ¡Que te calles ya! ¿Está histérica? ¡Ya! Llévenme a un psiquiatra. Llévenselo. ¿Tú no tendrás neurosis erótica? ¿Qué desea comer? ¿Eh? ¿Y eso? Nunca me habían preguntado. Le pregunté qué desea comer. ¿Tú no viste una película que se llama La Guerra de las Galaxias? Ahí hay un robot que es igualito a ti. Bueno, dime, ¿qué es lo que me ofrece el menú? Pollo. ¿Camarones o filete? Llevo 3 días, no podía pedirle hacer cosas. Pollo, camarones o filete. No está programado para decidir. Camarones. Momento. Matías. Aguanten el cachimbeo. Yo fui con mi tarjeta de arquitecta y me lo dieron. ¿Así nomás? Tenemos un colaborador. Bueno, cumplí. Aquí está el plano de la casa donde tienen a David. Yo sabía que tenía que estar en la oficina de amillaramientos. Esto es lo que da para la calle.
Sí. Ellos solo dejan entrar hasta aquí nomás. ¿Dónde lo podrán tener, pues? Bueno, yo deduzco según la ubicación de la casa que a David lo deben de tener en esta habitación o en esta. ¿Vos sabés si hay otra casa igual a esta aquí? Hay 5 iguales. Está en el mismo residencial. Pues, chica, no sirve, pues. ¿Pensabas que arrendáramos una igual? Claro, pues. Es el mejor modo de hacer bien el cachimbé. ¿Por qué no lo hacemos en esta casa? Va, pues. Esta casa es más grande. Tiene más piezas. Por eso es más fácil hacer el ensayo del operativo. Preparamos las condiciones. Va, pues. Espérate, David, espérate. No puedo darles el gusto de que me vean sufrir por la comida. No. Aguántate. Aguántate. ¿Y si se la llevan ahora? Estoy partido. Aguántate, aguántate. Sin correr, sin correr. Tienes visita. Déjenme solo con él. Siéntate. ¿Cómo ves? Yo también visito a mis amigos cuando están en desgracia. ¿Siempre fuiste de la seguridad cubana? ¿O te reclutaron después de ser oficial CIA? Admiro su profesionalidad. Aún en estas circunstancias está preocupado por saber hasta qué punto se equivocó. Te hice una pregunta. ¿No la vas a responder? Veo que no. Es triste ver cómo uno confía en alguien y luego resulta engañado.
Hay compromisos que están muy por encima de una aparente amistad. Los compromisos con la patria. Puede ser. Mrs. Lane te hizo muy buenas proposiciones. Piensa que aún a pesar de todo, puedes beneficiarte mucho. Piensa en ti como persona. Benson, realmente, ¿usted no cree que puedan existir hombres que estén dispuestos a entregar su vida por un ideal? He oído hablar de ello. Pero no había conocido a ninguno personalmente. Tendremos que ejecutarte. Lo sé. ¿Y no crees que este fanático es morir por compromisos patrióticos? ¿Usted quería mi caso? No sé. Amo mucho la vida. Yo amo la vida mucho más que usted. En consideración a la ayuda que siempre me prestó, le voy a confesar algo. Hace 20 años que soy agente de la seguridad cubana. Gracias por ese gesto. Mrs. Lane, puede usted regresar. Su trabajo aquí ha concluido. Puede regresar. Siéntense. Los guerrilleros salvadoreños acaban de secuestrar a un diplomático norteamericano. He ahí un buen motivo por si fuese necesaria una intervención directa. ¿Cuándo sucedió eso? Va a suceder. Me alegro que haya usted entendido. Ejecuten a Fernando y preséntenlo todo como una acción de las guerrillas del Salvador. ¿Y los interrogatorios? Se suspenden. Él no va a decir absolutamente nada. Coronel García, ¿cuál es su nombre ahora? Germán. Espero que no irá usted a regañarme, ¿no? Nos engañó a todos, aunque yo haya sido la principal víctima. Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Mis enemigos se deben sentir felices. Coronel García, ¿qué hace usted aquí? Me ordenaron venir acompañando a Fernando. Vine con dos de mis hombres. Su función está en la frontera con Nicaragua, no aquí en Tegucigalpa. Mi avión para Washington sale a las 10. Buenos días. Lucio. Oscar. Armando. Venga, pues. Siéntense. Nosotros cuatro somos los jefes de escuadra. Por desgracia, el operativo hay que hacerlo de día, porque es de día que entro de guardia. Pero van a tener que ponerse bien puestas las pilas y no dejar de moverse nunca, porque si no les vuelan verga.
Acá vamos a hacer un ensayo. ¿Cómo hay que entrar? ¿Y qué es lo que hay que hacer una vez dentro? Pero esto no se puede dejar de cumplir. Porque si lo dejan de cumplir, nos friegan. Laura, explicamos cómo es la vivienda, ¿ven? Pienso que se avecina el retiro definitivo de Mr. Benson. ¿Y qué piensa usted sobre el mío? Juliano, ¿y Matías? Dentro de media hora viene a su vigilancia, señor. ¿Se los puedo dejar? Eso hay que discutirlo con Fred. No se puede alterar el plan de vigilancia. Juliano. Quisiera pedirle un favor. Quisiera estar presente en la ejecución de Fernando. Yo pudiera decirle que sí, pero hay órdenes de la superioridad que no se pueden alterar. ¿Y cuándo va a ser? Cuando todo esté preparado. Pienso que hoy por la tarde o mañana bien temprano. Por favor. Tiene que irse. Siempre que salimos en una misión, debe saberse por qué se va, ¿no? Hoy vamos a rescatar a un compañero preso por la CIA. ¿Quién es él? Mucho no debe decirse ni conocerse, por si nos preguntan. Durante 20 años se ha hecho pasar por enemigo de revoluciones y como tal ha vivido entre ellos. Sin embargo, ha brindado gran ayuda al pueblo de Chile, al África. Recientemente, a través de él, se han descubierto planes contra El Salvador y contra la tierra de nuestro hermano Matías, Nicaragua. Puede que alguno de nosotros nos toque morir y se va de voluntario. ¿Alguien no quiere ir? ¿Vos te olvidás de algo? Hay que decir que ese hermano es cubano. Patria libre. ¿O morir? Me voy a la frontera y he venido a despedirme. Coronel García Cara. Gracias. ¿Gracias por qué? Por toda la ayuda que me dio. Y un último favor. Averígüeme qué hora me asesina. Thank you.
cabeza.